Ya estamos en Barcelona, hemos salido esta mañana desde Menorca y toca correr los 10 kilómetros del Zurich Marathon. No sé muy bien qué tiempo puedo hacer, tampoco me gusta decir un poco las expectativas que tengo, pero bueno, me voy a arriesgar a intentar bajar los 31 minutos. Me han dicho que los primeros kilómetros son de subida, saldremos sobre 3.6, 3.7 y aprovechando que luego ya nea y al final pica hacia abajo, a ver si nos podemos poner sobre 3.4, 3.5 a lo último. Ahora pues toca ir a comer, iremos en el Mare Magnum. Esta tarde iremos a recoger el dorsal, a trotar unos 6 kilometrillos, unas rectas y a descansar. ¡Chao! Esta tarde os explicaré también un poco mi rutina, que hago antes de competir. No soy muy magnético, es muy sencilla, básica, pero sí que tengo un par de truquitos que me gusta siempre hacer y os lo enseñaré hoy, esta tarde, antes de los 10K. Como os he dicho antes, os explicaré un poco mi rutina o pues lo que suelo hacer el día antes de la competición. Son 5 cositas que suelo hacer, intento hacerlo siempre que puedo, normalmente en carreras más importantes como es mañana. Vamos a empezar con la primera. Me gusta muchísimo y creo que es súper bueno estar unos 20-30 minutitos con las piernas arriba, ¿vale? En la habitación, para que, bueno, para que baje la sangre y circule mejor. Otra cosita que me gusta muchísimo es el día anterior, y que también lo hago cuando me levanto por la mañana, es poner las piernas en agua fría, lo más frío que puedas, durante pues 5 o 10 minutos, nunca con agua caliente, porque se relajan. Lo que necesitamos mañana es que estén pues activadas. También la noche anterior siempre intento calentar unos 6-7 kilómetros, a veces 5, hago un poco de movilidad y unas rectas más rápidas y si puede ser un poquito cuesta para abajo, que he competido el momento que traen la... Yo quiero una honestidad, sí. Muchas gracias. Seguimos. Otra cosita súper importante que hago es por la noche una crema, digamos, que se llama Traumel, que lleva un poco de árnica o bueno, parecidas. También ayudan a desinflamar mucho lo que son las piernas, ¿vale? Y ya por último, lo que también hago siempre es hidratarme muy bien y comer pues muchos hidratos sin pasarme, pero muchísimos hidratos, ya sea arroz, pasta, pizza, un poco dependiendo de la carrera, de si estoy de viaje, dónde vamos con el grupo, si voy solo, pero muy importante tomar mucha agua. Aparte de hidratar, también sirve la agua para asimilar y que los hidratos se almacenen en los depósitos de glucógeno. Dicho esto, tengo algunas más, pero es un poco lo básico. Como veis, tampoco no soy muy maniático, son cosas normalitas. Creo que es importante descansar muy bien y bueno, dormir. Ya el último día, la verdad que las mejores carreras que he hecho he dormido muy muy poco, así que lo importante es descansar la última semana. Vamos a ir a comer, iremos a este buffet. Yo tengo un problema con los buffets, que es que me gusta probarlo todo y más si no tengo una alimentación súper estricta como ahora mismo, así que un poquito de ensalada, arroz, pizza, un Nestí y de segundo pues un poco de pasta con salsa carbonara, un poco de pollo y un poco más de paella con un agua y de postre pues bueno, más agua, una manzana, una naranja, un poco de piña y un plátano. Vamos a recoger los dorsales, ya con ganas. Vamos para adentro. Estamos aquí con María, que es su primera carrera fuera de la isla, así que está nerviosa, está nerviosa. Estoy nervioso y todo. Ya estamos en la feria del corredor. La primera paradita es una cinta de correr con una pantallita donde tenemos que hacer 400 metros al ritmo del récord de Maratón de Barcelona, que es 2.06, aproximadamente a 3, que es un ritmo muy parecido al que tenemos que ir mañana, así que bueno, no aguanto 42 kilómetros, pero sí al menos unos 10. Vamos allá, como veis súper súper esponjosa la cinta, me tenía que ir para atrás por no sobrepasarme de la línea, imagino que es tan esponjosa por si la gente se cae. Hicimos al final pues unos 100 metros, luego decidí pararme, más que nada por no lesionarme y no cansarme para mañana, así que decidimos parar
y seguir con nuestra visita a la feria. De por Village, ¿no? Aquí estamos con el jefe. Vamos a intentar adivinar la marca de mañana. Después lo vais a ver. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. ¿Cómo se llama, Sergi? ¿De los lentes horas? Aquí el stand de la media maratón de Valencia, donde tenemos nuestra marca personal de hora 7:19 a 3:11 el kilómetro, y arriba tenéis 5 vídeos de la preparación que hicimos esta marca media maratón. Es un test de hidratación. Ok, vale. Es un test de hidratación en base de tu saliva. Entonces recoges un poco de saliva en la lengua y sacas la lengua. Yo pongo un tira y voy a recoger una muestra de tu saliva para determinar tu nivel de hidratación. Analizando. Ya está muy deshidratado. ¿Estás deshidratado? Sí. ¿Estás deshidratado? Sí. La cifra tiene que ser 65 o menos. Ya, paramos vídeo. En teoría, como he dicho antes, deberíamos estar súper bien hidratados para competir al máximo. ¿Qué pasa? Que posiblemente he bebido bastante, pero no lo suficiente, ya que hemos caminado bastante por Barcelona con manga larga y hacía bastante, bastante calor. Así que nada, toca hidratarse muy bien y beber un isotónico y seguimos con el vídeo. Bueno, explicar un poquito qué es 8. Sí, ningún problema. Mira, 8 es una marca de deporte, un poquito ya relacionado al mundo de deporte outdoor, en este caso. Es una marca que ya en mayo, a finales de mayo, ahora 3 años existe. Es una marca andorrana, de hecho, Boarding Andorra, como lo ponen en todos lados. Sí, lo he visto. Vale. Y esto, y ahora empezamos desde el principio, un poquito especializados en lo que son camisetas, calcetines, sobre todo el mundo del trail, ahora poco a poco en el triatlón. Mayos, culots, un poquito toallas, bañadores, un poquito poco a poco. Sí, podéis ver por aquí, exactamente. Ahora, por ejemplo, estamos en el maratón de Barcelona. Pues esto, hacemos normalmente diseños de las ciudades donde vamos. Hemos estado en Roma, París, Rotterdam, un poquito en todos lados. Es el tema maratón, sobre todo camisetas, un poquito las viseras, un poquito de todo en general. Es una calidad, desde mi punto de vista, buenísima. Sobre todo lo que se diferencia es el tacto de los productos, diseños, que llama muchísimo la atención. La diferencia, lo que a la gente le apasiona. Esto que ven aquí, velo naranja y estos colores, y dices, hostia, es algo diferente, ¿no? No tanto el negro, el gris, el blanco, un poquito diferente. No, muy bien, os dejaré abajo el link de la página web. Genial. De Instagram también, si queréis. Perfecto. Y pues nada. Genial. Pues muchísimas gracias. Fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue. Vale, listo ya para mañana. Ya hemos salido de la feria, la verdad que una pasada, un montón de estaciones, hemos conocido muchísima gente. Ha sido una muy buena experiencia y ahora hemos ido a trotar unos 5 kilómetros muy muy suave a 5:20, 5:30. Y ahora vamos a hacer unas rectas y nada, unos ejercicios de movilidad y técnica muy rápidos, muy fáciles, que ahora vais a ver.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Hemos venido de trotar un poquito, muy buenas sensaciones ya que ayer descansamos. Hoy, pues nada, nos van a traer de comer aquí en el hotel, los de Globo. Y ahora os voy a explicar un poquito, bueno, la ropa que tengo preparada y un poco lo que suelo hacer por la mañana. Un poco todo lo que tengo preparado. Están, bueno, las mallas, ¿vale? Tanto unas de largas como unas de cortas. Las largas las utilizaré para el calentamiento, conjuntamente con las zapatillas, las Invisible Nike, que bueno, la verdad que van espectacular. Y en la descripción pues tenéis un código de descuento. Luego, la camiseta para antes de salir de la media maratón de Palma. Esta la utilizo por no coger frío antes de la salida, ya que al igual tengo que estar unos 10-15 minutos parado. Y nada, lo colocaré todo en la bolsa de Zurich Marathon, ¿okay? Esta camiseta pues o la tiro, o si conozco a alguien antes de la salida pues se la doy. Seguramente como es Barcelona pues la voy a tirar. Luego pues tengo los manguitos, depende del día que haga. Y las dos piezas de fruta, que normalmente si desayuno pronto pues me las tomo dos horas antes porque si no tengo hambre, y si no pues con el desayuno, o si no algo después de la carrera, o no sé, ya vemos. Luego pues nada, aquí está el reloj, el pulsómetro, que es nuevo, que me lo regaló pues Andrés Salom, un atleta que entreno. Y pues como no, las Vaporfly, que ya tienen unos 150 kilómetros, casi 200, y pronto las tendremos que renovar. Aquí está el chip, muy extraño, la verdad. No sé, no había visto ninguno. Lo he colocado pasando un cordón por aquí que no tocaba, pero bueno, y otro por aquí. Y los calcetines, pues calcetines, la verdad que muy normalitos, no me complico mucho la vida. Perdón, que mira, justo ahora pues han traído las pizzas. Hemos pedido también pues un sushi, así que nada, vamos a comer bien. Luego pues bueno, tengo una camiseta de competir, que tengo el dorsal a conjunto con la camiseta de la equipación de Lo Sport. Y bueno, a ver si con un poco de suerte el reloj aguanta, porque tengo poca batería y puedo guardar la carrera y luego subo los tiempos de paso. Pues nada, la verdad que muy, muy motivado, con muchas ganas de correr. Y a ver si mañana pues hay suerte. La que nos han traído, la verdad que no es muy muy grande, pero bueno, también tenemos 16 piezas de sushi, y con esto ya será suficiente para mañana estar al 100%. En otras competiciones sí que me cuido bastante, en esta pues como no lo he hecho en los entrenamientos, tampoco no lo hago el día antes. Así que nada, buenas noches, os dejo aquí a la izquierda el vídeo de mañana, que vamos a intentar hacer marca personal.